Hello, 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 descubridores y descubridoras. Estamos en una actualización más de las obras de la nueva montaña rusa de PortAventura, esta gran multidimensional de Intamin. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Pues sí, descubridores, vemos que ha llegado un montón de material nuevo. Tenemos muchos más soportes, algunos son muy curiosos. Realmente ya nos hemos informado, la montaña rusa va a ser de color negro. Estos colores dorados que estamos viendo en la montaña rusa son para su instalación. Básicamente no son a priori para colores que va a tener la montaña rusa. O sea que los tenemos todo lo que es tema de construcción. También es cierto que ya están llegando algunos soportes extraños, muy distintos a lo que había visto hasta el momento, lo que también hace que se evidencie un poquito más la complejidad que tiene esta montaña rusa y la cantidad de efectos que tal vez pueda ser que tenga. Estamos ante una de las montañas rusas con más efectos, con más cambios, con más historias. Descubridores, y le decimos adiós a la Adrià Huracán para darle la bienvenida a mi nuevo yo, a la Adrià de estudio, porque el tema viento resultaba insoportable. Y tal como os iba diciendo, esta atracción aparentemente va a tener muchas sorpresas en su interior, lo que la va a hacer, yo creo, una de las más especiales del país y yo creo incluso una de las más interesantes, porque por los elementos que sabemos que va a tener, y ya no solo los elementos, sino la forma en la que van a funcionar los elementos, los efectos que van a tener, incluso el comportamiento que van a tener los vagones dentro de ello. Pero como de esto aún no tenemos ninguna confirmación, ya lo sabéis, lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque a mí siempre me gusta que cuando os hablo o os digo alguna cosa siempre sean datos que sean lo más fiables posibles. Es por eso que también quiero comentaros un poquito mejor el tema este del color dorado, que desde allí, desde el parque, no acabo de quedar claro, y ahora con la oportunidad pues os lo voy a explicar mejor. Y es que todas estas piezas doradas, si os fijáis, son el final de los soportes. De hecho, toda esta parte de los soportes, de los footers que veis en dorado, si os fijáis, están más allá de un triángulo. Tenéis como un triángulo de hierro, después un poquito de negro, después esta parte dorada, y si os fijáis bien, se trata del culo, no es una de las partes que quedan ensambladas con las vías o con otras piezas para ampliar, porque están llegando como piezas muy raras. Entonces tendríamos que estas zonas doradas en realidad estarían escondidas bajo en el hormigón, y para que tengáis una idea, estos triángulos serían justamente las zonas que se quedarían encima o que empezarían a sobresalir por encima de la tierra, por encima del hormigón. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bueno, porque construcciones de otras montañas rusas de Intamin, de una tipología bastante similar, tienen este tipo de soportes y se construyen de este tipo de manera. Veas la multidimensión que tienen en Movie Park. También nos damos cuenta que algunas de las piezas más rectas, las vías más rectas que suponían launch, tal y como os dije, lanzamientos LSM, ya no se encuentran, lo que realmente nos dice que están ya instaladas. Han llegado muchos más soportes, tenemos muchas más piezas en toda esta zona y sabemos que muchas de ellas han sido instaladas. De hecho, os vamos a enseñar alguna imagen más de cómo están instalando todas estas piezas. Me parece muy interesante, tengo muchas ganas de verlo. También fijaros que hay algunos soportes que son realmente bajitos, lo que nos dice que gran parte de la atracción estará bajo tierra o a un nivel de tierra muy muy bajito. Otra de las cosas también muy chulas e impactantes es esa pieza que vista desde cualquier lado es súper extraña. Tengo ganas de ver cómo va a estar instalada y cómo se va a ensamblar con otras piezas, con otros soportes, para darle la forma, no sé, es que no sé qué forma va a tener, pero me resulta muy interesante. También nos fijamos con esta pieza gigantísima y brutal de vía, estas dos piezas grandes que las seguimos teniendo ahí, aún no han sido instaladas. Y en tema vías, tampoco hemos visto que hayan llegado muchas más vías, lo que está llegando ahora son soportes básicamente. Y luego quería hablar también sobre estas piezas que no sé exactamente para qué son. Yo supongo que estas piezas serán para los lanzamientos del SM, para las estaciones, en los lugares donde se necesita cierta mecánica. Yo aquí ya no entiendo tanto, pero me recuerdan mucho a las piezas del Tente, que seguramente muchos de vosotros no lo recordáis.
acordaréis, pero yo me acuerdo porque jugaba de chiquitín. El edificio, fijaros, el edificio que se ve exactamente igual de grande, y como curiosidad, todos estos cuadraditos o estas piezas que se ven sobresaliendo de las paredes blancas color negro, es como que nos dicen que esta parte va a tener tematización, porque la parte que da hacia el Caribe, si nos fijamos, no tiene este tipo de soportes, lo que nos dice que tal vez lo único que tengamos son trabajos de pintura. Algunos estáis como impactados de que algunas de las zonas de la nave siguen abiertas y algunos creéis que tal vez por ahí va a salir la atracción. No, la atracción no va a salir de ese recinto. De hecho, en esta última versión planteada para la atracción es totalmente indoor y no tiene ninguna parte externa. ¿Por qué está abierto esto? Pues aún no hay electricidad dentro, no hay luces instaladas, no hay nada. Entonces es evidente que necesitan luz natural para trabajar. ¿Qué es eso? Un lugar por donde maniobrar, entrar o sacar piezas y al mismo tiempo obtener luz natural. Y antes de marcharme os quería enseñar también este trocito que se ve desde el Bang Bang West, donde vemos también alguna instalación ya de los soportes dentro de la montaña rusa. Y descubridores, ya lo sabéis, si no queréis perderos ningún vídeo de este tipo o la gran cantidad de vídeos que hay en el canal, dadle a suscribir y a la campana, porque así me ayudáis y al mismo tiempo vosotros os lleváis el beneficio de no perderos ni un solo vídeo de los que más os interesan. Hasta luego y muchas gracias.